Nos non vimos aquí solamente a explicar que o goberno do Partido Popular non ten solucións para Galicia, senón que queremos propoñernos tamén saídas e solucións para dicirlle alto e claro a toda Galicia que o camiño non é o deste goberno, nin en Madrid, nin en Galicia. Que o camiño é apostar por o crecemento, por a reactivación económica e, dende logo, que esta reforma laboral solo nos vai conducir a máis desemprego, máis caída económica e máis recesión. As proyeccións de crecemento do desemprego en Galicia para o ano 2012, en función das expectativas, van a rondar entre os 50 e 60 mil desempregados máis. Este é un drama contra o que temos que traballar e contra o que temos que loitar. Sabemos que as cosas están mal e, desde logo, o Partido Socialista quere ajudar a sociedade española e ao goberno a salir desta grave crisis. O goberno se está equivocando moito e nos preocupa, porque a situación de já grave crisis económica e recesión se le pode añadir todavía un elemento máis negativo con algunas das medidas que está tomando en marcha, que está ponendo en marcha este goberno. Entre ellas, a reforma laboral. E iso nos preocupa e moito. Ojalá pudiéramos evitar estes datos tan negativos, pero non vai ser así. Eu me alegraría profundamente de que nos equivocáramos, pero me temo que non vai ser así. E o goberno, digo, que se equivoca bastante. Fíjense, hoxe hai un consenso, os medios económicos internacionales coinciden, os progresistas e os conservadores. New York Times, que é progresista, Financial Times, que é bastante conservador, Wall Street Journal, todos están indicando que Europa non segue a estrategia adecuada, que é unha estrategia conservadora, que prima unha sola solución. Solo hai unha. Solo hai unha. Unha. La austeridade máxima que está asfixiando o crecimiento económico. Financial Times lo ha dicho esta semana. Non hai unha estrategia alternativa de crecimiento económico en materia de infraestructuras, en materia de novos sectores productivos, en materia de inversión en políticas activas de empleo, capital humano. E o goberno de España, en lugar de planteárselo a señora Merkel, aparece en os foros europeos como o gran campeón das máximas exigencias, sin que se dé cuenta de que esa política económica nos va a llevar realmente no a la recesión, sino a la depresión. Y hay un consenso amplio de que 2012 y 2013, como mínimo, España estará en recesión. Si se continúa con esa política equivocada, no habrá bases suficientes para poder devolver la deuda en la que hemos incurrido. Y en lugar de que haya voces en Europa, entre ellas la del gobierno de España, el señor de Guindos, que tanto dice que sabe de economía, y que desde luego no ha dado una desde que está en el gobierno, deberían plantear lo que sensatamente todos estos medios económicos están indicando, que hace falta esta estrategia de incentivos y estímulos a un crecimiento económico que lleve a un cambio de modelo productivo. En eso estamos trabajando en la Fundación Ideas y en el Partido Socialista, y hoy les adelanto que hemos elaborado un informe sobre el impacto de la reforma laboral en la economía española. Todos los incentivos que diseña esta reforma laboral son negativos, lamentablemente. Es una reforma procíclica, es decir, si cae la economía, todos los economistas te dicen, haz políticas contracíclicas. No, ellos han hecho una política procíclica, favorecer más el despido, más todavía. Por tanto, la economía se hundirá más, porque no tiene incentivos diferentes. Por tanto, es completamente procíclica, o sea, van a ahondar la recesión. Y esto es muy peligroso, porque los 630.000 empleos que el gobierno ha calculado que se van a destruir van a ser más, por encima de los 800.000. Y lo podremos ver el año que viene, por encima de los 800.000, porque la reforma laboral está mal diseñada y sus incentivos son negativos. No hay ningún incentivo al cambio de modelo económico, no hay ningún incentivo, por ejemplo, a sectores que sean más sostenibles y que puedan generar más empleo en el futuro, ninguno. Hay un contrato en el que se puede despedir a quien se contrata el día 365 en un año libremente y que el empresario puede recibir importantes ayudas que, en lugar de estar condicionadas al aumento de plantilla, no se establece ese requisito. Es decir, que quien contrata puede recibir
ayudas muy importantes que pagamos todos los ciudadanos y puede seguir destruyendo empleo en su empresa, es algo inconcebible, pero ¿qué gestión eficiente es esta? O sea, ¿qué incentivo positivo hay? ¿Cómo se puede dar hasta 12, 13, 14 mil euros por un contrato y simultáneamente permitir que esa misma empresa destruya empleo? Bueno, damos el dinero si hay aumento de la plantilla o si hay, por ejemplo, inversiones en sectores asociados a la nueva economía, a la economía que necesitamos. No hay ningún incentivo a la formación. ¿Y cómo se van a formar los jóvenes si saben que pueden ser despedidos con esa facilidad? ¿O la empresa si sabe que en cuanto que haya un momento de dificultad puede despedir a ese trabajador? No le interesará invertir en él. Por tanto, otro incentivo negativo desde el punto de vista de la falta de políticas de formación. No hay incentivo, por tanto, al cambio de modelo productivo, no hay incentivo a las políticas de formación. Es más, este año el Gobierno va a quitar 1.500 millones de euros de las políticas activas de empleo, de 7.500 a 6.000. ¿Cómo vamos a formar mejor a la gente, a los trabajadores? Y, por tanto, no hay incentivos de ese tipo. Y luego hay un segundo problema, con esto acabo, muy grave. Y es que esta reforma, tres días después de ser aprobada por el Gobierno, ya lo dijo The Economist, la revista, yo no comparto sus criterios, porque es conservadora, pero lo vio muy bien. Hizo un artículo a los tres días diciendo, esta es una devaluación interna en España, que se basará en la caída generalizada de los salarios, para competir mejor. Pero ¿quién nos garantiza, Pachi, que esa caída de salarios va a competir mejor y no va a aumentar los beneficios de la empresa? Porque no hay ningún acuerdo en ese sentido, ni hay ningún incentivo en la reforma laboral. Nadie lo garantiza. Por tanto, caerán los salarios y esto va a tener un impacto muy negativo en la economía española adicional, porque habrá menos renta de las familias, menos consumo, menos ingresos por IRPF y por IVA del Estado, más gasto asociado a desempleo, más caída del PIB. Nosotros calculamos que el PIB caerá entre un 2 y un 2,2% este año, no el 1,7% que considera el Gobierno, y pensamos que la destrucción de empleo no será de 630.000 empleos, sino de 820.000, 830.000, debido a este efecto colateral que las medidas del Gobierno están provocando. Y en Galicia, particularmente, la destrucción de empleo, como decía el secretario general de los socialistas gallegos, va a ser superior a la prevista. No va a ser de 44.000 empleos, que es lo que piensa el Gobierno que se puede destruir en Galicia, sino incluso puede llegar a 62.000 la caída o la destrucción de empleo este año debido a esos efectos inducidos de la caída de salarios y, por tanto, del menor consumo, de la menor riqueza, que hay que imputar directamente a las medidas del Gobierno. Por tanto, nosotros lo lamentamos, lamentamos que esta reforma no sirva para hacer un cambio económico, no va a dar más confianza, no ni mucho menos, va a favorecer los despidos, van a aumentar notablemente y este año Galicia no va a destruir 40.000 empleos, sino posiblemente destruya más de 60.000. Créanme que lo digo con un inmenso pesar. Y lo hacemos así, ¿verdad? Cada desempleado es un fracaso colectivo y lo vamos a sufrir todos, pero las políticas del Gobierno de la derecha no favorecen que esto no vaya a ocurrir. Debo a apelar a la confianza, a la cooperación, al entendimiento, a la negociación y recordar que Repsol es una de las empresas más modernas que hay en el mundo, con una capacidad tecnológica extraordinaria. Yo lo conozco bien porque cuando fui ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004-2008, entre mis competencias estaba también la de los emigrantes españoles y trabajé mucho en Argentina y con el Gobierno argentino. Ya había problemas entonces, pero los fuimos solucionando. Creo que Repsol ha hecho una tarea ingente en Argentina, excelente, y creo que esa decisión va a perjudicar al pueblo argentino, esa es mi opinión, y va a perjudicar a la capacidad de generación tecnológica, productiva y de mejora de la misma. Por tanto, creo que es un error y tendrá el Gobierno de España todo nuestro apoyo en intentar desplegar una estrategia que conduzca a evitar ese error. Pero a partir de ahí, pues no sé qué ocurrirá. Ayuda.